¿Qué tenés para mostrarme? Mira. A ver. Hola, ma. Me decidí hablar con la producción y te quiero decir que te quiero muchísimo. Quiero ir a ver La Familia del Futuro con vos cuando puedas. Y te quiero decir que alguna vez si podemos ir al show center, a los juegos, ir al golf de ahí, ir a la montaña rusa, al martillo. No sé, tenemos muchas cosas pendientes. Ir a los restaurantes, ir a pescar, a Zárate, a las cabañas de Mendoza, todo lo demás, etcétera. No sé, te quiero decir que te quiero mucho. Ay, seguí con la dieta también, ¿eh? Buenísimo, un hijo desesperado. Ahora, dos cosas me llaman la atención. Este de hace años que no habla con la madre, indudablemente, porque aprovechó para pedirle todo. Le habló de la dieta, le faltó contar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cosas más una etcétera. Pero para era, varias eran en el mismo lugar, ¿eh? De todos sí, modos. Hasta le pidió cosas que uno le pide al padre, ¿no? Que te lleve a pescar, que te lleve de puta, no sé. Sí, algo. Igual, Lía, niño, no está nunca en tu casa, Lía. Niño, no quiero romperte el corazón. No, pero si duro. Tu madre te prometió llevarte a ver La Familia del Futuro y a Zárate y a pescar y te prometió seguir con la dieta y no cumplió con nada, ¿comprendes, hijo mío? No. Igual ella, ante tu reclamo, no se sintió nada despechada. No, no, para nada. No. Bueno, sea, mirá, sea...